Está, sí, vamos, todavía, vamos, estoy en vivo. Estoy en vivo. Sí, les comentaba de que primero, acá Twitch me arroja de que todavía hay 16, 16 personas en vivo, todavía se quedaron igual a pesar de la caída. Muchas gracias, gente, los amo, los adoro. Bueno, ahora hay 8 personas. De todas maneras, los que sea que se quedaron. La música reset, bueno, sí, así es la música de este juego, la verdad. Yo aquí tengo en Spotify abierto el soundtrack de Plague Tale y lo que sale nomás. Dale. Nada, gracias. Gracias a todos los que se quedan. Y me sabe mal. No tanto la caída. Porque ya filos, igual llevamos caleta rato. Y tampoco como que se hayan perdido tanto ustedes. De cuando se quedó pegado. Sino que. Bueno, para que sepan. Y creo que hice un chiste muy bueno al respecto, que ustedes se perdieron, lamentablemente, quedó atrapado en el limbo del internet. Pero asesiné a los dos guardias que estaban acá. De hecho, y ustedes pueden ver cómo las ratas están sirviendo sus cadáveres. Y de hecho, gracias Cota por ese Pro Tactics. Suena cool. Sí, está todo en Spotify. Y nada, ustedes se perdieron eso simplemente, como mandar las ratas para allá y después que yo hice la reflexión de que ni siquiera era necesario asesinar a esos dos guardias porque al parecer la pasada estaba por acá. Pero que de todas maneras no me arrepiento de nada. Porque efectivamente la pasada está por acá. Así que eso, yo insisto, yo estaba siguiendo hasta cuando hubiese un claro checkpoint donde vea en una esquinita guardando algo así. Que podría ser esto. Llevo un buen rato sin ver rosas. ¿Esto tiene cara de checkpoint? Tiene pinta de checkpoint. ¿Qué hizo usted? O sea, sala sin villano y sin reto. Sala tranquila tiene pinta de checkpoint. En la esquina salió el símbolo. ¿Salió, cierto? Salió, ni me fijé. Dale, po. Esto es un checkpoint. Y es un buen checkpoint. Sí, de hecho, esto es claramente un checkpoint porque tiene mesa de crafteo. Así que no saco nada con recoger todo esto porque después cuando volvamos voy a tener que recogerlo de nuevo. Bajo esta lógica, gente, ya iremos terminando y como les escribí en el chat, básicamente volvemos para despedirnos. Ha sido una jornada gloriosa. A Plague Tale Innocence en general era una serie acá del canal que no le iba tan bien, digamos. Vamos a salir al escritorio. No, salir al menú principal. No, salir al escritorio. Se verá todo el progreso. Dale, dale. Confiamos en que el checkpoint se hizo recientemente. Vamos a pasar al Just Chatting y vamos a poner musiquita melancólica. Vamos a salir al Just Chatting. Vamos a poner musiquita. Sí, quería hacer una reflexión pequeña simplemente. Que a Plague Tale en general, no es, de las tres series que estamos llevando actualmente en el canal, no es una que le, a la cual le ha ido particularmente bien. Voy a ponerlo entre muchas comillas, particularmente bien en el sentido del afuera de la comunidad. Pero igual se entiende, miércoles. No sé. Tampoco es como un juego muy sexy, porque es como un juego bastante under, más allá de la altísima calidad, ¿verdad? Pero más allá de eso, hoy día se pasó bien, hubo harta gente, estuvo bonito todo, hubieron apuestas, hubieron mucha gente pasó por acá, hubieron sus raids y hubo mucho alcohol. Que eso también, quieran que no, igual que un buen carrete va endulzando toda la situación. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Between Nopal. No, Between, mira, no sé realmente si tú sigues este canal. Porque no recuerdo, y perdóname si estás de antes y no te recuerdo, pero si mi memoria no falla, y es altamente probable que falle, pero si mi memoria no falla, tú no sigues este canal. Simplemente llegaste hoy en el chat. De todas maneras, si decides no volver, de todas maneras. Créeme que valoramos increíblemente tu presencia, espero que te lo hayas pasado muy muy bien y al resto de los chicos que son usuales acá, ¿verdad? Chanter, Kota. Sí, te sigo, pero no me había pasado en tantas ocasiones. Ah, perfecto, Bitu normal, o sea, bienvenido. O sea, así como te tratamos hoy aquí, te vamos a tratar siempre, bro. Acá somos toda una familia, la comunidad es muy bonita. Aprovecho de saludar al Chanter, al Kota, al Nico que se fue hace un rato, a la Melody también se fue, Lucy Rin también pasó por acá.
Estuvo el Sebu un rato, Carrojas también estuvo un rato, Saito también se pasó. O sea, los de siempre, ¿verdad? La familia está acá presente, apañando, me vieron alcoholizarme. Así que sí, te damos la bienvenida a Between Nopal, si es que acaso no te la dimos en su momento. Espero lo hayan pasado muy bien. Ahora quiero ver. Es una lástima que haya habido esta pérdida por la caída, ¿verdad? Me hubiese gustado llegar con Super Elías, con un poquito más gente. Y quizás, y no vale tanto la pena. A ver, Super Elías 64 era, ¿verdad? Super Elías 64. Para ver si hacemos la raid o no hacemos la raid. De hecho, no está en vivo. De hecho, Elías ya no está en vivo. Así que no, no aplica. Podríamos tirar la raid a la Darky, quizás. Como para. Por la gratitud de la pasada que se dio, la bajada que se dio en delante. O también está la opción de simplemente cerrar. Bien, por la buena fe. Por la buena fe vamos a tirar la raid a la Darky. Que insisto, en este momento está tan vivo. Elías terminó, lamentablemente. Así que eso. Agradezco a todos los que se pasaron por acá. El viernes, en la próxima stream, vamos a estar siguiendo con el Pokémon Nuzlocke Challenge de Pokémon Blanco. Vamos a ir a la siguiente medalla. Así que vamos a buen ritmo. Tenemos un buen equipo. Y recuerden que si no tienen su nombre, ustedes, si llegan a la stream del día viernes, tienen la posibilidad de ponerle su nombre propio a uno de los Pokémon que vayamos capturando episodio a episodio. Y quién sabe, a lo mejor formar parte del equipo que me va a llevar a la gloria. ¿El Kota Wot sigue vivo? Sí, el Kota Wot sigue vivo. De hecho, del último capítulo de la semana pasada, a pesar de que estuvimos a punto de tener un par de muertes, no tuvimos ninguna muerte. Así que el equipo tal cual como lo conocemos sigue en pie, sigue las mismas dos muertes que tenemos. Y de hecho, hubieron muchas evoluciones. Nico creció mucho, evolucionó. Y ahora es un don tanque muy brígido. También creció la poli, así que la poli va a ser clave en el próximo gimnasio. Igual que el Kota. El Kota también probablemente va a ser clave. Sí, yo confirmo que el Kota es el carry. Lo dejamos un poquito atrás en la última stream, pero es porque es tipo agua y tocaba el gym tipo eléctrico, entonces no tenía sentido levelear demasiado al Kota, pero el Kota para el próximo gimnasio sí se va a sacar toda la polla. ¿Cuál es el celorario y series del canal? Saque esa info. Mira, yo, o sea, mea culpa, yo actualizo normalmente la agenda que ustedes pueden revisar acá abajo. Durante todos los lunes. Este lunes no la actualicé, pero las series, a pesar de que en la agenda no está actualizado el nombre del capítulo que toca, sí las series se mantienen, que son los días miércoles jugamos a Plague Tale Innocence, que es el juego de los guaraníes asesinos, con la dinámica de un trago, una muerte. Los días viernes jugamos el desafío de Nuzlocke de Pokémon Blanco, donde ahí la comunidad se ha portado un 7. Lo hemos pasado súper bien los días viernes porque la gente se siente involucrada porque es parte del equipo. Y los días sábados, que son el sábado de Zelda por excelencia, jugamos Breath of the Wild durante varios meses. Ahora estamos jugando Age of Calamity, así que el sábado vamos a seguir con Hyrule Warriors Age of Calamity. Cuando terminemos Age of Calamity, vamos a jugar todos los juegos de Zelda. Muy probablemente en orden cronológico, conforme fueron saliendo. Ahí el día sábado con la gente, los zelderos, vamos a discutir más ese asunto, cómo se va a ir resolviendo. Pero a saber que esas son las tres series que están instauradas en el canal. El día miércoles, como hoy día, a Plague Tale Innocence. El día viernes, Pokémon Blanco Desafío Nuzlocke. Si no sabes lo que es un desafío de Nuzlocke, es que básicamente si un Pokémon es debilitado se muere. El día sábado está jugando Hyrule Warriors Age of Calamity y está muy intenso eso. Independiente de que probablemente los días lunes y martes, cada cierto tiempo, según se me antoje, van habiendo ciertas streams random, jugando distintas cosas con distintas personas. Eso lo voy confirmando sobre la marcha a través de los canales oficiales, que son mi cuenta de Twitter, JP Quirós, como lo pueden ver acá arriba, ahí, allá. Y también en el canal de Discord, donde hay de hecho una sala que se llama Anuncios, donde yo literalmente ahí cualquier cosa, si se cancela un stream, si hay un stream especial que se me ocurre hacer, o si hay algún cambio de horario o cualquier cosa, lo estoy anunciando por ahí. Además de que ahí tiene la posibilidad de interactuar con toda la comunidad. Así que a su salud, gente, no morí más, pero este vaso.
hay que bajárselo. Así que mientras el Kota ahí spamea el Discord. Y a las 7 personitas les brindo. Brindo por ustedes. Las 7 personas que están ahora presentes. Son las. Van a ser las 1 y media de la madrugada acá en Chile. Brindo por ustedes. Este trago es por ustedes. Por la Michi, por el Kotla, por Between Nopal. Por todos ustedes, los que se hacen presentes. No creo que tiremos raid, así que. Quédense. Ya, esto, esta mitad la voy a dejar por un rato más. Al seco por la provincia de Meyaco. Eso, sí, el Chanter también. El Chanter apañó caleta, como que llegó y no se fue más. Gracias, Juan. Al seco. Que está fuerte. Ya, no voy a rogar, no voy a rogar. Lo que sí, chicos, los Chernobyl. No necesito un Discord después de esto, porfa. De nada, toca yo. A su salud. No te mates, JP, dice el Kota. Igual no es tanto. Voy a dormir como un bebé esta noche. Ya, eso último lo voy a dejar por un rato más. Me lo tengo que tomar sí o sí. Porque tengo que lavar el vaso, así que... JP no va a llegar al Discord de nuevo. Ya sabemos por qué no apareció ayer. No, sí, voy a llegar. Sí, espérenme ya, porfa, chicos. Voy al tiro. Voy a ponerme pijama y todo el tema y me voy a acostar y entro al Discord un ratito. Y al resto... ¡Oh, con esta música! ¡Adiós! ¡Gracias! Hasta el viernes. Que tengan una muy buena noche. Y gracias por aguantar las caídas, de hecho. Adiós.